los años en que la Revolución Cubana dejaba sentir su impacto en el continente americano y Estados Unidos intentaba poner freno a su influencia, la presidencia de Chile está en manos de Jorge Alessandri Rodríguez. El Paleta, como muchos lo llamaron, fue conocido como un hombre austero, solitario y muy sensible. Aunque fue apoyado por la derecha, políticamente se definió siempre como independiente. Durante su administración, no impulsó grandes cambios, pero fue capaz de hacer de Chile un país tranquilo en medio de la polarización que vivía América Latina. Junto a su padre, el León de Tarapacá, dejaría escrito el apellido Alessandri en más de 40 años de la historia nacional. Mayo de 1896, nace en Santiago Jorge Alessandri Rodríguez. Es el segundo hijo de Rosa Esther Rodríguez y de Arturo Alessandri Palma, quien años más tarde, como presidente de Chile, impulsará grandes cambios en el sistema político. Tras el nacimiento de Jorge, su padre se inicia en la vida política y con ello trazará el destino de su familia. A diferencia de sus cinco hermanos, Jorge es un niño retraído y solitario. A muy corta edad, comienza a sentir una extraña angustia que lo acompañará por el resto de su vida. Cuando Jorge Alessandri cumple 8 años, es matriculado junto a su hermano mayor en el Instituto Nacional. Debido a la corta edad que los separa, los dos hermanos ingresan juntos a primera preparatoria. Pero una decisión paterna hace que Jorge no pueda ser promovido de curso a pesar de su buen rendimiento. No debe competir con las buenas notas del primogénito Arturo. En el instituto se siente expuesto a las críticas políticas contra su padre, quien en 1907 es acusado de estar comprometido en fraudes salitreros. Sus compañeros, hijos de familias influyentes, reproducen ácidamente estos comentarios. En el colegio, el tío Jorge sufrió terriblemente, le gritaban las cosas más terribles, había gente que atravesaba la calle para no saludarlo. De niño, o sea, él tenía un recuerdo terrible de su niñez, muy, muy, muy desolada por política. Terminado el colegio, Jorge Alessandri acepta de manera sumisa la carrera profesional que su padre le elige, en razón de su habilidad con los números. Él, su vocación era de arquitecto o le hubiera gustado ser abogado, pero su padre le impuso, y él siempre dijo que él era muy sumiso frente a su padre, le impuso estudiar ingeniería. ¿Por qué? Porque a diferencia de su hermano Arturo, él era bueno para las matemáticas y Arturo no, y era necesario que existiera un ingeniero en la familia, ya existían abogados, y la ingeniería y las leyes en ese tiempo eran una de las carreras, una de las profesiones más importantes. Ser arquitecto no era muy bien visto. En 1919 se gradúa como ingeniero civil con grandes distinciones y pronto consigue un empleo en la Dirección de Obras Públicas. En ese momento, Arturo Alessandri Palma, conocido como el León de Tarapacá, inicia la campaña presidencial. Pese a las diferencias que los separan, Jorge se suma a la candidatura de su padre, quien resulta electo, e inicia en 1920 su difícil primer periodo de gobierno. Bueno, la relación con su padre es una relación bastante difícil. Obviamente él quería a su padre, pero diría yo que tenía una adoración profunda por su madre. Tenían caracteres ambos muy diferentes. Don Arturo era, como el mismo Jorge decía, doblemente italiano. Pura pasión,
pura oratoria, amigos sus amigos. Don Jorge era un hombre muy sensible, muy triste, muy solitario. Por lo tanto, no calzaban estos dos caracteres. Y don Jorge siempre tuvo un rechazo a su padre, quizás por todos los pequeños grandes dramas que vivió en su infancia, y también porque como adoraba a su madre, y es conocido que don Arturo era un hombre bastante vividor, eso hacía sufrir a su madre, y para don Jorge eso era algo muy tremendamente duro. En 1924 se le confiere a Jorge Alessandri una cátedra en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile. Pero este nombramiento es súbitamente interrumpido por los hechos políticos. El país está en crisis. A la obstrucción legislativa se ha sumado la crisis salitrera. Hay cesantía y huelgas. Su padre, sin posibilidades de dar solución a estos problemas, abandona la presidencia. El golpe militar de septiembre de 1924 lleva a la familia Alessandri al exilio. Vivirán primero en Argentina y después en Europa. Estando la familia en Roma, el 24 de enero de 1925, llega la noticia de la contrarrevolución en Chile, que demanda el inmediato regreso del mandatario. El 22 de febrero los Alessandri están de vuelta en Santiago y el renovado presidente es recibido por una multitud enfervorizada. La reasunción de su padre significa también el retorno a la normalidad para Jorge Alessandri, quien recupera su trabajo fiscal y su cargo docente. Cuando se restaura el Congreso Nacional, en noviembre de 1925, Jorge Alessandri es elegido diputado por Santiago. En el Parlamento pasa a integrar la Comisión de Vías y Obras Públicas. Como diputado, promueve la pavimentación municipal de Santiago. Su gestión, sin embargo, se caracteriza por sus persistentes referencias al crítico estado del erario público. Los altos sueldos del ejército y la marina son el blanco preferido de sus intervenciones, las cuales despiertan la ira del entonces ministro de guerra, el coronel Carlos Ibáñez del Campo. Ibáñez había sido el principal artífice del retorno de Arturo Alessandri a la presidencia, pero pronto surgirán fuertes roces entre ambos. Estos llevaron al mandatario a renunciar a la moneda en octubre de 1925. La guerra entre Ibáñez y los Alessandri quedó en ese momento declarada. Durante el primer año del gobierno de Carlos Ibáñez, Jorge Alessandri conservó su puesto como diputado, desde donde ejerció su oposición al mandatario. Fue apresado en varias oportunidades y la Universidad de Chile lo exoneró de su cargo. A fines de 1927, comenzará la verdadera arremetida de Ibáñez contra la familia Alessandri. El patriarca y dos de sus hijos parten al exilio, mientras Jorge y el resto de la familia permanece en Chile. A los pocos meses, Jorge Alessandri es acusado de participar en un complot comunista para derrocar al gobierno. Su casa es allanada y su madre sufre severos trastornos psicológicos. Después del episodio, decide sacar a su madre de Chile y se la lleva a París. Una vez allá, Jorge caerá en una profunda depresión y será internado en una casa de reposo en Suiza para someterse a una cura de agua. Debido a su deplorable estado de salud, Ibáñez autoriza su regreso a Chile.
pero al poco tiempo, una orden de deportación lo saca nuevamente del país. Cuando estuvo muchos años en Europa, deportados, ahí estuvo bastante delicado de salud y corría con toda la casa de mi abuelo, y se llenaba de políticos y todas las conversaciones sobre lo que pasaba en Chile, que caía, que no caía Ibañez, que llamaban a mi abuelo. Entonces, no, ahí se enfermó mucho de los nervios y se vino a Chile. Entonces, en el barco venía otra persona también que se enamoró mucho de él. Y esta mujer tuvo en torno a la vida del tío Jorge bastante tiempo, muchos años. Y, bueno, copó bastante parte de la soledad del tío Jorge. Más de qué pasó, uno nunca puede saber, ¿no? Estando en Buenos Aires, la familia Alessandri recibe la noticia de la caída de Ibáñez. Después de estos agitados episodios, Jorge Alessandri se alejará voluntariamente de las actividades políticas. Mientras su padre asume por segunda vez la presidencia de la República, Jorge opta por concentrarse en su nuevo puesto en la Caja de Créditos Hipotecarios, de la que es nombrado presidente. En 1936, la muerte de su madre lo vuelve a sumir en una profunda depresión. Amanecía siempre con mucha angustia y vivió siempre el tío Jorge con tranquilizante. Pero no sé si era depresivo, tenía angustia. Él contaba que desde niño había sido así y era tanto que tenía angustias profundas en las tardes, en las noches. Y esto le siguió hasta muchos años de grande, que decía que como esta hora, por ejemplo, este tipo de hora, él se empezaba a sentir una ligera angustia. Y él se sentaba generalmente ahí y yo siempre trataba de correr las cortinas para que no le viniera esta angustia. A pesar de sus estados depresivos, progresivamente gana prestigio como agente financiero y en 1938 es nombrado presidente de la papelera, cuando la empresa está prácticamente en la quiebra. Yo diría que como empresario fue un hombre que, más que arriesgarse, porque no era el empresario que se arriesga, era un excelente administrador, un hombre que era capaz de prevenir el futuro, capaz de estudiar todos los problemas que podían darse, proyectarse a futuro y con gran seriedad, con gran meticulosidad, con gran estudio, formando un equipo de trabajo, llevar adelante todas sus empresas. Tenía la mejor relación con los trabajadores que usted se puede imaginar, particularmente con los trabajadores de esta propia empresa, con la papelera. Los trabajadores le tenían un cariño y un respeto increíble. Don Jorge se preocupaba si un trabajador estaba enfermo, de llamarlo por teléfono, averiguar en el hospital si lo estaban tratando bien, irlos a ver el domingo. Un trabajador de base modesto. Enseguida se entendía muy bien con las directivas sindicales. Y curiosamente a él le daba lo mismo que una directiva fuera comunista, social, socialista, lo que fuera, los trataba a todos iguales. Simultáneamente, realiza una importante labor gremial en la SOFOFA y en la Confederación de la Producción y del Comercio. Desde esas tarimas, defiende los intereses de la empresa privada frente a las medidas de corte estatista que impulsan los gobiernos radicales. Don Jorge, y esto estadísticamente es cierto, era un trabajador formidable. Y se conocía todos los proyectos de leyes que tenían que ver con la producción y o con la gestión social respecto de los trabajadores. Se conocía todos los proyectos respecto de impuestos. Y era capaz de manejarse muy bien en las comisiones de la Cámara y del Senado. En
consecuencia, como presidente de la Confederación, era un tipo profundamente respetado, no solo por las fuerzas de derecha que él representaba en cierto modo, sino por la izquierda misma. Pese a sus vínculos con los partidos de derecha, es reconocido como un técnico apolítico y pasa a integrar el Consejo Nacional Económico para asistir al Ejecutivo. En 1947, Jorge Alessandri es llamado por el gobierno de Gabriel González Videla para asumir la cartera de Hacienda. Jorge Alessandri asumió la cartera de Hacienda en un clima de crisis. El término de la Segunda Guerra había significado para Chile un fuerte descenso en la demanda del cobre. Desde su puesto, inicia un riguroso plan antiinflacionario y arregla en gran medida las finanzas públicas. Sin embargo, el plan de ajuste genera una fuerte movilización gremial y sindical. Frente a esta situación, surgen serias tensiones entre Alessandri y González Videla. Una violenta discusión entre ambos provocará la salida del ministro, quien en medio de un dramático desborde emotivo se va llorando de la moneda. En 1950, la muerte del entonces senador Arturo Alessandri Palma lo sumerge en una nueva depresión. En los años que siguieron, optó por mantenerse alejado de los escenarios políticos, remitiéndose a sus actividades en la papelera. En 1957, el Partido Liberal le ofrece su apoyo para las elecciones parlamentarias. En plena crisis del segundo gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, Jorge Alessandri es elegido senador por Santiago y su figura crece políticamente. En vísperas de las elecciones presidenciales del 58, es proclamado como candidato. Lo apoyan el Partido Conservador, un sector del Partido Liberal y un amplio grupo de independientes. Pedro Ibáñez no logra generar o lograr cumplir las expectativas en que el pueblo había tenido en él como un hombre, ¿no es cierto?, independiente. Y en ese contexto aparece un Alessandri, un independiente, con una personalidad muy especial, con un aura de honestidad, de sobriedad, muy apoyado por las mujeres, eso es muy importante, tiene una buena imagen, ¿no es cierto?, en un momento en que ya las mujeres tienen derecho a voto, y logra entonces concitar el apoyo de una población que quería obviamente cambios, pero que también quería estabilidad. Y Alessandri de alguna u otra manera representaba eso. Isabel, la derecha, Alessandri le puso el paleta, porque viene de paleteado, o sea, de ese que te dice, hágame una paleteada, y quiere decir que carga algo por ti o te ayude en algo. Y entonces la derecha, queriéndolo hacer aparecer un hombre un poco popular, le pusieron el paleta. Y por otro lado, en ese tiempo apareció un afiche con un tío Sam, pero con la cara de él, con el mismo gorro ese, con las barras y todo, y con el dedo así puesto frente a la cámara que decía, I want you. Entonces, como te digo, tú tenías esta imagen que querían hacer de él y la otra que era la real, que uno la veía, porque tú te podías encontrar con Alessandri
en la calle, caminando tranquilamente con una tremenda bufandota y unos tremendos abrigotes, casi siempre de gris lo vi yo. No lo vi nunca ni de negro ni de azul, sino que de gris. Y podría decir que elegante, para mi gusto, pero siempre con una gran bufanda y como perdido en otro mundo. O sea, no era, ni tenía ni facha, ni de paleta, ni de un gallo que le está pidiendo al pueblo que vote por él. Llegó el 4 de septiembre de 1958. Tocaba a su fin la tensión a la cual se vio sometido un país llamado a cumplir con la definición de su futuro destino. Pocas veces se asistió, desde temprano, a una manifestación tan completa de conciencia cívica. La abstención alcanzó un escaso 15%, lo que demostró que la ciudadanía asentaba con su voto la voluntad de contribuir firmemente a la futura definición política, social y económica de Chile. Bajo la nueva ley electoral, los comicios se desarrollaron con asombrosa normalidad, en un ambiente de calma y responsabilidad plenas. Alessandri compite en las urnas con otros cuatro candidatos: Salvador Allende, socialista; Luis Bosay, radical; Eduardo Frei, demócrata cristiano; y Antonio Zamorano, más conocido como el cura de Catapilco. Este último, restándole votos al ampliamente apoyado Salvador Allende, decidirá en gran medida el triunfo de Alessandri. Les puedo asegurar que cumpliré fielmente lo ofrecido al país. Haré un gobierno estrictamente nacional y con absoluta independencia de toda subordinación a partidos políticos. El lunes 3 de noviembre de 1958, Jorge Alessandri Rodríguez asume la presidencia. Durante la transmisión de mando, el histórico adversario de los Alessandri, Carlos Ibáñez, no quiso deshacerse de la banda presidencial. El nuevo mandatario debió recibir otra, la que usó su padre en sus dos administraciones. Investido como presidente, Jorge Alessandri vuelve al lugar donde había pasado los solitarios años de su juventud y donde murió su madre, el Palacio de la Moneda. Grandes expectativas precedían al gobierno entrante, sobre todo por el carácter empresarial, asociado a la figura del nuevo presidente. En una primera etapa, cuenta con el apoyo del Parlamento para echar a andar sus proyectos. Estos se orientaban principalmente a la estabilización de precios, sueldos y salarios, lo cual se tradujo en una disminución de la inflación. Después del éxito que puede mostrar el presidente Alessandri, dice: mire, yo fui, lo logramos, una inflación del 5, o sea, se puede en Chile, si usted hace políticas estrictas, mantener esta tasa baja de inflación. Pero en mayo del 60, a los pocos meses de poder mostrar este resultado, viene el terremoto del año 60, que produce la devastación, digamos, de prácticamente un tercio del territorio nacional. El terremoto de 1960 tuvo un fuerte impacto en el programa económico del gobierno. La catástrofe significó una fuga de capitales extranjeros que generó la llamada crisis de las divisas. Para llevar adelante un plan de reconstrucción,
Alessandri solicita un préstamo de 100 millones de pesos al gobierno norteamericano. La política económica que instaura el recién electo presidente Kennedy dilata la entrega de los fondos y Alessandri se ve obligado a devaluar la moneda. El dólar a 1.053 pesos, que ofrecería como el dólar a 39, después una cifra famosa, no se pudo sostener, sobre todo porque a raíz del terremoto del año 60, el Estado chileno, el fisco, tuvo que emitir una enorme cantidad de dinero para poder enfrentar la reconstrucción del sur. Una inmensa zona de Chillán hasta Chiloé, inclusive, quedó arrasada en su infraestructura. Y reconstruir eso se reconstruyó. El 64 estaba reconstruido en lo básico, puentes, caminos, aeropuertos, puertos, etcétera. Instalaciones sanitarias, todo eso. Pero un costo tremendo, que el programa económico fue castigado por eso. La nueva política económica implantada por Jorge Alessandri traerá consigo reacciones sociales, que sumadas a la pérdida del apoyo parlamentario, dificultarán su gestión gubernamental. La caída electoral que sufrieron los partidos liberal y conservador en las elecciones parlamentarias de 1961 vino a complicar la situación del gobierno de Alessandri, quien decidió hacer una alianza política con los radicales, reestructurando el gabinete. Bueno, el año 61, en las elecciones de marzo de ese año, creo que era en marzo, el presidente Alessandri perdió el tercio en el Congreso. Y eso, yo creo, aceleró inició un periodo de conversaciones formales con el Partido Radical para invitar al Partido Radical a ingresar al gobierno, con lo cual él, cómodamente, dada la representación parlamentaria que el Partido Radical tenía, podía tener más de un tercio y seguir operando y funcionando, ya sea por la vía del veto o en otra forma, ¿no? Tuvo que negociar con los radicales su apoyo, lo que a nivel personal le fue tremendamente dificultoso y le trajo una serie de secuelas personales. En ese tiempo su insomnio, ¿no es cierto?, se aceleró tremendamente, pero fue una necesidad. Por él no se hubiera aliado con los radicales, ¿ya? No se hubiera aliado, pero no tenía otra alternativa. Estuvo a punto de renunciar, ¿ya?, en ese momento, pero después pensó que por el bien del país era necesario seguir adelante y hacer las componentes que fueran necesarias. El programa de reajuste implantado por el gobierno de Alessandri estaba generando fuertes reacciones sociales. Una larga huelga en ferrocarriles, una huelga general en el cobre y un paro indefinido de profesores y estudiantes reactivan el movimiento gremial y sindical. Yo era dirigente sindical en aquel tiempo, nos movilizamos lógicamente en contra de esas medidas, porque ese refrán que dice que siempre la soga se corta por lo más delgado, es verdad. Los ajustes económicos siempre han perjudicado a las grandes mayorías, que son las más indefensas, que son las más indemnes y a las que yo creo que hay que defender. Los años 60 habían comenzado en Latinoamérica con un nuevo sino. La revolución de Castro en Cuba y las incipientes formaciones guerrilleras despertaban adhesiones en las tradicionales izquierdas. La sociedad se estaba polarizando y él tenía que justamente intentar equilibrar todas estas fuerzas políticas que estaban en su contra, en definitiva. La Alianza para el Progreso fue la medida de freno impulsada por Estados Unidos. La Revolución Cubana significó un fuerte impacto para Estados Unidos y quiso responder al desafío de Castro de una revolución antinorteamericana en general en el continente con una propuesta positiva de
ayudar económicamente a una transformación económica en América Latina que le quitara la raíz del comunismo. El programa establecía una ayuda financiera a América Latina siempre que América Latina hiciera ciertas o tomara ciertas medidas que fueron convenidas por los presidentes de las repúblicas americanas en una reunión en Montevideo, donde se lanzó el programa Alianza para el Progreso. El embajador de los Estados Unidos a la Organización de las Naciones Unidas y enviado especial del presidente Kennedy, Adlai Stevenson, llegó a Santiago, una de las etapas de su viaje por los países sudamericanos, cumpliendo la misión que le encomendara el presidente John Kennedy para la divulgación del plan Alianza para el Progreso en contra del subdesarrollo económico. Era ayuda económica, ayuda técnica, pero fundamentalmente crédito, para transformaciones estructurales. En primera línea estaba la idea de una reforma agraria. Los norteamericanos y sobre todo el equipo de John Kennedy está convencido que el problema en América Latina son las grandes haciendas, latifundios, etc. Entonces, transformando eso se va a modernizar la sociedad. Hay que impulsar a lo moderno, entonces la amenaza revolucionaria va a ser ahí algo periférico. ...1962... Chile es sede del Campeonato Mundial de Fútbol. Es una fiesta nacional y la televisión se apropia por primera vez de la mirada de los chilenos. A fines de ese mismo año, Alessandri inicia una visita por países de América, cuyo destino más importante es Estados Unidos. En Washington, se reúne con el presidente John Kennedy, a quien expresa algunas discrepancias con respecto a uno de los puntos de la alianza, la reforma agraria. Él en su interior era bastante escéptico del conocimiento que el gobierno americano tenía de la situación chilena. Hizo un viaje que fue histórico a Washington, que se entrevistó con Kennedy, y tuvieron entrevistas que le demostraron a él que el presidente Kennedy era de una ignorancia supina respecto de lo que sucedía en Latinoamérica, particularmente en Chile. Entonces no tenía una confianza ciega de que las políticas de Washington iban a significar la mejor opción para nosotros. Sin estar plenamente de acuerdo con la medida, Alessandri dicta la ley de reforma agraria, que por su mínima cobertura es conocida como la reforma del macetero. Alessandri no era entusiasta en la reforma agraria. Él creía que el camino de aumentar la eficiencia, digamos, la productividad en el campo no era este, ¿no? Que, en fin, por razones técnicas que sería muy largo analizar. Pero yo pienso que lo que se hizo en aquella época, si bien fue calificado como, no sé, una reforma insignificante o la reforma del macetero, abrió en Chile toda la posibilidad, digamos, de hacer ulteriores cambios en el campo agrícola chileno para llegar a hacerlo más eficiente y productivo, ¿no? En la conferencia de Punta del Este de 1962, Cuba es expulsada de la Organización de Estados Americanos, OEA. En aquella oportunidad, Chile votó en contra de la expulsión, pero 2 años más tarde, producto de una resolución del organismo, se vio obligado a romper relaciones diplomáticas con la isla. Sería el último país en adscribirse a la medida. Cuando pretendieron en la OEA sacar a Cuba, el que más se resistió fue Jorge Alessandri, y no era porque él fuera procubano ni nada de eso, sino que porque él era un demócrata y él pensaba que era justa aquello que se llamaba la libre determinación de los pueblos.
mantuvo relaciones con Cuba y en esto se apartó de Estados Unidos, un poco por sostener una visión coherente con la tradición diplomática chilena, que si se rompe eso, se rompe un elemento importante para el país. Si se aceptaba la postura norteamericana, quería decir que los tratados no valían. Y solo rompe con Cuba cuando un tratado lo obliga a romper. El acuerdo de la conferencia de Washington de julio del 64 obligaba a Chile a romper, y eso explica Alessandri. Y además con esto, también naturalmente lo podía mostrar en la política interna de que él no se dejaba manejar por Estados Unidos, lo que era un factor importante también, que él tiene su propia política y eso le ayudó a tener buenas, digamos, relaciones tolerables con la izquierda. En la última etapa de su mandato, Alessandri se enfrenta a una férrea oposición conformada por socialistas, comunistas y demócratas cristianos. Pero además, la adhesión de los partidos que lo habían apoyado decae notoriamente. Yo te diría que sobre todo uno de los grandes obstáculos que tuvo fue el no tener una derecha, a mi juicio, no tener una derecha 100% afín a él. ¿Por qué? Por el carácter de don Jorge. Don Jorge era muy independiente, era muy obcecado, y si bien tenía el apoyo, ¿no es cierto?, de estos sectores de derecha, de liberales y conservadores, también le hicieron la vida imposible. La derecha no siempre estuvo en todo con Alessandri. Además, fue surgiendo fuertemente una oposición demócrata cristiana. Al terminar su mandato, la democracia cristiana se perfila como la principal fuerza política y su candidato aparece como el más seguro sucesor presidencial. En noviembre de 1964, Jorge Alessandri entrega el mando a su principal adversario político, Eduardo Frei Montalva. Cuando Jorge Alessandri deja la presidencia, vuelve a su puesto en la papelera. Tras situarse en las filas de la oposición al gobierno de Frei Montalva, reaparecerá como candidato de la derecha en las elecciones presidenciales de 1970. Jorge Alessandri se enfrenta en las urnas con el demócrata cristiano Radomiro Tomic y el socialista Salvador Allende. Como ninguno de los candidatos obtiene la mayoría absoluta, el Congreso tendrá que decidir quién será el nuevo presidente. A don Jorge se le propuso informalmente que lo eligiera el Congreso a pesar de haber sacado la segunda mayoría, y lo podía hacer legalmente el Congreso, porque el Congreso tenía que elegir entre las dos más altas mayorías. Perfectamente podía haber elegido a don Jorge. La proposición que le hicieron algunos políticos fue que aceptara que lo nombrara el Congreso y él renunciaba. Entonces se llamaba inmediatamente a una segunda elección. Esa combinación a don Jorge no le gustó y no la aceptó. Al fracasar la posibilidad de una segunda vuelta electoral, la democracia cristiana condiciona el triunfo de Salvador Allende a la firma del Estatuto de Garantías, en virtud del cual se comprometía a respetar la Constitución. El Estatuto es aprobado en el Congreso y Allende es ratificado como el nuevo presidente. Durante el gobierno de la Unidad Popular, Jorge Alessandri se desempeñó como presidente de la papelera. Desde ese cargo, promovió la oposición a la estatización de la empresa. Jorge Alessandri fue partidario del golpe militar en 1973 y se integró al gobierno 3 años más tarde como presidente del Consejo de Estado.
pero el escaso eco que tuvieron sus planteamientos provocó su renuncia en 1981. Don Jorge apoyó sin duda el golpe militar del 73, apoyó a Pinochet y decidió participar, apoyar al gobierno en el momento en que se conformó el Consejo de Estado. Pero ahí ya comenzó a tener dificultades, porque él planteaba una reforma constitucional y planteaba una transición que no era compartida, ¿no es cierto?, por otros miembros del Consejo de Estado y obviamente por el propio Pinochet. Las relaciones entre ambos se fueron deteriorando cada vez más y en definitiva hubo respeto. Alessandri trató de mantenerse el mayor tiempo callado, pero era vos populi, vos dei, ¿no es cierto?, que Alessandri no estaba de acuerdo con ciertas políticas económicas, con lo largo del gobierno de Pinochet, y terminaron, ¿no es cierto?, bastante enemistados. Cuando ya casi tenía 90 años de edad, es internado en el hospital militar a causa de una hemorragia cerebral. Después de 6 meses de asistencia médica, el 31 de agosto de 1986, fallece Jorge Alessandri Rodríguez. Él dio instrucciones precisas en una carta que dejó con mi marido, que fue su albacea, que él quería que lo enterraran, que el día que se muriera lo lleváramos inmediatamente al cementerio, y del cementerio lo enterráramos sin periodista, que no le fueran a sacar fotografía de su cara, que estaba hermosísimo, muerto, parecía un dios le dere, cutis blanco, precioso que tenía. Y hubo personas que quisieron influir en nosotros pidiéndonos que no, que fuéramos a la catedral, que el cardenal diría misa, que las floristas querían que pasara adelante. No, nosotros con mi marido respetamos totalmente la opinión de él. Y al día siguiente pusimos el aviso como él quería, muerto Jorge Alessandri, y sus funerales se efectuaron ayer, la familia. El hombre que se veía a pie de su departamento en la Plaza de Armas, a la Moneda, caminando con solo, digamos, con un secretario, con una bufanda y en los días de frío, que saludaba a la gente así al pasar. ¿Cómo le va, don Jorge? Usted llamaba por teléfono al departamento y le contestaba a él el teléfono. ¿Aló? ¿Puedo hablar con don Jorge? Él habla, dígame. Entonces, claro, es una cosa que impacta. Era una persona gratísima. Lo curioso es que tenía un aspecto exterior duro y seco. Solía pasar algunas temporadas sin sonreírse mucho. No temporadas, pero... Sin embargo, cuando entraba en confianza y apreciaba a la gente, era un hombre encantador. Bueno para las bromas y bastante certero en observar a la gente. Yo, aunque estuve en la oposición, mirado en la perspectiva, yo tengo una buena imagen de Jorge Alessandri. Empezando, creo que era como muchos chilenos de aquel tiempo y como políticos de ese tiempo, honesto, en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que él sinceramente creía que lo que hacía, lo hacía bien. O sea, no creo... no creo que haya tenido dobles intenciones, no lo conocí mucho tampoco, pero puedo decirte la opinión que yo me fui formando de él. Yo diría que una de las cosas más importantes que quedan en la imagen pública de Alessandri es su estilo de hacer política, un estilo antipartidista, independiente, honesto, sobrio. En segundo lugar, yo te diría que es un gobierno de administración, un gobierno capaz de equilibrar las fuerzas, ¿ya?, encontradas que se estaban gestando ya desde la época de la Revolución Cubana, ya en la década del 60. Es una época tremendamente difícil para el mundo y para América Latina. Y él logró, creo, mantener la estabilidad en un país que podría haberse leído de las manos, como de hecho se fue en el gobierno de Frei posteriormente. El Paleta fue un hombre de pocas palabras, sensible pero pragmático, que con su rectitud conquistó el respeto de sus adversarios.
del presidente que impulsó la transformación del sistema político chileno, Jorge Alessandri administró el país con la austeridad que caracterizó su propia vida.